ya pase un matun ha, como que te será, será. Cacre te quera, quera, cacre te quera, quera. Iso, un itazura no, tane mai de liku. Kaeru no goshijin, dare dake? Nezumi no kai hi wa mori no naka. Machi no nezumi wa ketseki da. Fue demasiado lejos. ¿Pero qué ha sucedido? Su conducta es intolerable. Lo denunciaré con el jefe de la aldea. Ató a mi gato a la cola de un perro. Vaya a ver, todo está arruinado. Por su culpa, mis gallinas han dejado de poner. Tiene que educar a su hijo. Asustó a mis lechones y ahora tienen miedo de comer. Tiene que educar a este chico. Les ruego que lo disculpen otra vez. Le daré una buena lección para que no lo vuelva a hacer. ¿Habla en serio? Sí, le aseguro que lo haré. Más vale que lo haga, señora. ¡Qué gentuza! Hijo, ¿dónde estás? El ojo sé que estás ahí. Y más vale que salgas ahora mismo. ¿Me entiendes? Esto es para que entiendas y no vuelvas a hacerlo. Por favor, mamá. ¿Por qué no te pones en lugar de los animales? ¿Qué sentirías? No, yo no me voltees, me duele. Y no quiero que olvides esta lección. No volveré a hacerlo. Esopo, además empezarás a trabajar desde mañana.
qué? ¿Trabajar yo? El jefe de la aldea te ha conseguido un trabajo como pastor. Tendrás que cuidar ovejas. ¿Qué? ¿Como pastor? Ay. ¡Ay, qué aburrición! Doña Blanca está cubierta. ¡Hola! ¡Ah! No tenemos un pilar para ver. ¡Hola! Creo que no están jugando a nada divertido. ¿Qué es ese chicotillo que hay en frente, Doña Blanca? ¡No tenemos un pilar! ¡Hola! Niños, entren en la casa, vamos, deprisa. ¡Vamos! ¡Santo cielo, los lobos atacan! ¡Los lobos! ¡Es un ataque de lobos! ¡Los lobos! ¡Los lobos, vamos! ¡Sí, vamos, deprisa! ¡Acabemos con ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Vamos, acabemos con ellos! ¿A qué se deberá tanto escándalo? ¡Vamos a acabar con ellos! ¡El jefe de la aldea! ¡Topo! ¿Dónde están los lobos? ¡Dime dónde están! ¡Tú gritaste que venían lobos! ¿Dónde están? Sí. ¿De verdad creyeron eso? ¿Qué quieres decir? Simplemente quería gritar, eso es todo. Entonces todo lo que dijiste fue una mentira. Solo bromeaba. ¡Es demasiado! ¡Está enfermo del corazón! Un lobo significa desastre para la aldea. No puedes jugar con eso. ¿Cómo fuiste capaz de mentir así? Es que estaba muy aburrido, señor, y no sabía qué hacer, así que... Esto es ridículo. Estábamos tan ocupados. Hemos corrido hasta aquí solo para divertir a este niño. ¿Cómo te atreviste a decir que eran lobos, Esopo? ¡Escucha! ¡Nunca vuelvas a mentir con eso! No volveré a hacerlo, señor. Mira, Esopo, ¿acaso no puedes entender que si dices mentiras jamás alguien querrá ser tu amigo? ¿No crees que estás exagerando mucho, mamá? No, Esopo. Tendré que castigarte hasta que entiendas que lo que te digo es por tu bien. Ay, no, mamá. Ya entendí. Ya entendí. Está bien. Buenas noches. Buenas noches, mami. Bien, y ahora a comer. Los emparedados de mamá son los mejores. ¿Por qué no pudieron entender que solo se trataba de una broma? Estaban tan angustiados. Fue divertido. Los engañaré otra vez. Doña Blanca está cubierta de pinares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¡Oh, lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí vienen los lobos! ¡El lobo! ¡Muchos lobos! ¡Está todo lleno de lobos! ¡Corran, huyan todos! ¡El lobo! ¡Dónde están los lobos! ¡Dónde están los lobos! ¡Dónde están! ¡Salgan! ¿Dónde están? ¡Dónde están los lobos! ¡Lo logré! ¡Lo engañé otra vez! ¡Lero, lero! ¡Candelero! ¡Me los pagarás, Esopo! ¡Ah! ¡Esopo ha vuelto a mentir! ¡Qué tristeza! ¡Eh, bravo! ¡Hurra, bravo! ¡Qué bueno soy! ¡Los engañó otra vez! ¡Son unos tontos! Uh-huh.
engañarnos otra vez. ¡Auxilio! ¡El lobo, el lobo, el lobo! ¡Auxilio, socorro! ¡Ayúdenme, por favor, el lobo! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no, otra vez! ¡El lobo, el lobo! ¡Me perdí! ¡Deja de decir mentiras! Dejar de decir mentiras. ¡Este niño no regresará jamás! ¡El lobo! ¡Mamá, el lobo me come! ¡Se han internado en el bosque! ¡Es muy peligroso! ¡Ay, no! ¡Ay! Te dije hola y no me contestas. ¡Ah! ¡Un lobo! Oye, ¿qué te sucede? ¿Estás loco? Mi nombre es Chuchu y no soy un lobo, soy un ratón. ¿Un ratón que habla? ¿Pero qué tiene de sorprendente que hable? No entiendo. ¡Eso no puede ser! Vaya, un horrible ratón hablando. Eso no puede ser verdad. Pero sí habló. El ratón habló. Yo pienso que debe ser un hechizo o algo parecido. Estoy hechizado. Ay. Ay. Dime, ¿quién eres tú, Me llamo Peach, soy el hada de las flores. ¿Un hada? Estaba jugando en un jardín de flores. Después, un fuerte viento del sur me trajo hasta aquí y ya no sé ni dónde me encuentro. Por favor, ¿no podrías ayudarme a regresar a mi jardín de flores? Estoy perdida y no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Es que yo quisiera ayudarte, pero la verdad es que yo también estoy perdido.
Tuve que correr mucho. ¿Sabes qué? Fui perseguido por unos lobos enormes y me hirieron. ¿Lobos? ¡Me dan miedo! Ya todo está bien, no te asustes. Así que eres un hada de las flores, ¿verdad? A ver, dime. Uh-huh. Hola, me llamo Esopo, ¿qué tal? Ahora ya somos las dos personas perdidas. Tú buscas tu jardín de flores y yo busco mi casa. Entonces, ¿qué te parece si vamos juntos? A ver, dime. ¿Pero hacia dónde? Dices que el viento del sur te trajo hasta aquí. Quiere decir que tu jardín de flores está en el sur. Así que, ¿qué te parece si vamos hacia allá? Oye, creo que tienes razón. Mi madre siempre me ha contado historias acerca de las hadas, acerca de hadas pequeñas, de las flores, hermosas y amables. Si podemos encontrar tu jardín de flores, creo que tal vez yo podré encontrar mi casa. Así que en marcha, Peach. Gracias, Esopo. Tú y yo seremos buenos amigos. Claro que sí. No nos sentiremos tan solo durante nuestro trayecto. Si seguimos el camino hacia el sur, podremos llegar a casa. Ay, Esopo. Eres un niño muy inteligente. Oh. Hasta haces que me avergüence. Es que hasta me sonrojo. ¡Ay! ¡Auxilio, socorro! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Ah! Oh, vaya, si no está tan profundo. Gracias, amiga. ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro bien. ¡Achú! ¡Achú! Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¿Ah? ¿Cómo están? Otro ratón que habla. ¡Hola, señor ratón! ¿Qué tal? Ese polvo del camino ya es demasiado para mí. Este ratón debe estar loco. Por cierto, niños, ¿han visto ustedes a un ratón llamado Chuchu? Chuchu es un viejo amigo mío y además es granjero. ¿Un ratón granjero? Sí, me invitó a visitarlo y aquí estoy. Pero yo soy un ratón de ciudad y en un lugar como este, la verdad es que me encuentro perdido. No puedo encontrar el camino. ¿Así que usted también se encuentra perdido? Me temo que así es, hermosa dama. Vaya, parece que hoy es el día de la gente perdida. Yo conocí a un ratón llamado Chuchu, así que si quiere yo puedo ayudarlo. Esa es una gran idea, tú lo guiarás. Las damas son primero, soy un caballero. Y tú lo guiarás. Sí, señora, la orden. Realmente han sido muy gentiles los dos. Se los agradezco. Hola, Chuchu. Hola, querido amigo de la ciudad. Te estaba esperando impacientemente. Estaba perdido, así que lo trajimos hasta aquí. Ah, ¿eres tú? ¿Cómo te llamas? Esopo, mucho gusto de nuevo. Ella es Peach, una hermosa hada de las flores. Gusto en conocerte. Vaya que sí es hermosa. Ay. Oigan, ¿de casualidad podemos ir con ustedes? No, por supuesto que sí. Entre más seamos es mucho mejor. Además, me agradan las visitas. Mi casa es pequeña, pero sé que les va a agradar. Venga conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos, caminen! ¿Ah? ¡Vengan, vamos! Pasen a mi humilde casa, que es suya también. ¡Qué gentil! Esta es tu casa. ¡Qué bonita! Como ven, es una casa muy modesta, pero también es confortable. Vamos, pónganse cómodos. Siéntense como en su casa. Coman todo lo que quieran. He guardado todos estos alimentos durante mucho tiempo. Y a esto llamas buena comida. Claro, amigo. Y como no soy egoísta, puedes comer todo lo que desees. Peach, Esopo, ustedes también pueden comer todo lo que quieran. Pero ¿cómo puedes comer cosas tan horribles como estas? Ah, ¿has dicho horribles? Pobre amigo mío, tú sí que vives una vida miserable. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. Tienes que venir a la ciudad conmigo. Miren, les enseñaré lo que es buena comida, buenos lugares y les aseguro que les gustará tanto que querrán quedarse. ¿Qué es la ciudad? ¡Ay, tantas casas! ¡Estoy muy impresionado!
¡Venga, venga, deprisa! ¡Qué bonito! Esa que está ahí es mi casa. ¿Cuál? ¿La que está ahí? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Guau! ¡Oh! ¡Tu casa sí que es un palacio! ¡No hagan tanto escándalo! ¿Eh? Por aquí. Por favor, dense prisa. ¿Qué? Pasen, pasen y por favor coman todo lo que quieran. ¡Ay, esa comida se ve fantástica! Pues es la clase de comida que estoy acostumbrado a comer todos los días. ¡Qué rico! ¡Sí, delicioso! ¡Nunca había comido algo tan apetitoso! ¡Guarde el silencio! ¡Amo, puede pasar! ¡La cena está lista! ¡Salgamos de aquí! ¡Enseguida! ¡Vamos, vamos! ¡Escóndanse en prisa! ¡Vamos! ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Después se lo explico. ¡Por lo pronto, escóndanse! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué prepararon esta vez! ¿Qué? ¿Otra vez pescado y filete? ¡Ya estoy harto de esta comida! ¡Siempre pescado y filete! ¿Qué hicieron de postre, eh? ¡Emparedados, señor! ¿Eh? ¡Odio los emparedados! ¡Los odio! ¡Huele a ratón! ¡Huele a ratón! Me encantaría comer ratón asado. Ya hace tiempo que no lo como y creo que ya es justo que me cocine el uno. ¿Ratón asado? ¿Ratón asado? No hay problema, lo cocinaremos para lo quiero ahora. ¡Sus deseos son órdenes! Ya se fueron, vamos. Ay, qué bueno, porque no me gustaría hacer el asado de esta noche. Vamos, dense prisa. Ahora es nuestra oportunidad de comer. Coman todo lo que quieran y antes que regresen esos gatos e interrumpan otra vez esta deliciosa cena. Vamos, muchachos, coman sin miedo. No quiero que se vayan con hambre y con una mala impresión. ¡Vamos, que esperan a papi de los tiburones! ¡Pero no, papi! ¡Ya verás! ¡Auxilio! ¡Ay, el boss! ¡Toma! ¡Ay, le di! ¿Pero qué es eso? ¿Acaso un ratón volador? ¡Hermanos, que esperan! ¡Abrátenlo! ¡Lo siento, jefe! ¡Ve a atraparlo! ¡Es lo que debes hacer! ¡Atrápenlo! ¡Que no escapen! ¡Te atraparé! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Es suficiente! ¡Apague la luz! ¡Qué, apague la luz! ¡Prende la luz! ¡Deprisa! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Ya estamos bastante lejos! Ese sí que fue un gran susto. Ya me sentía cocinado. Ni siquiera tuve tiempo de comer nada. Dime, ¿vives con esos gatos? Sí. La buena comida siempre tiene sus riesgos. Es algo que debes aprender. Eso es parte de la vida de la ciudad. Pues te confieso que yo estaba muy asustado. Sí, yo también. Prefiero no correr esa clase de riesgos por una buena comida. Te confieso que soy más feliz comiendo semillas del campo. ¿Tú crees eso? Bien, deseo que tengas buena suerte en la ciudad, amigo. Adiós, y trata de comer alimentos balanceados. Lleva esto para el camino. Oh, gracias, muchas gracias. Vamos, Peach. Vamos. Adiós, hasta luego. Adiós y tenga cuidado. Buena suerte. Ya tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir esto, amigos.
¡Un emparedado! ¿Un emparedado? Huele muy bien. ¿Se ve bien? Es igual a los de mamá. ¿Saben como los de mi mamá? Son mis emparedados preferidos. ¿Los emparedados de tu mamá, Esopo? Mamá, ¿qué estará haciendo ahora? Tu mamá debe ser una gran cocinera. Me pregunto si estará viendo esa luna también. ¡Mamá! ¡Esopo! Con ustedes. Nadie me espera en casa. Me gustaría que viajáramos juntos. Soy muy solo. Así que si me lo permiten, con gusto los acompañaré. Chuchu. Amigos, quisiera poder ayudarlos a encontrar su camino de regreso a casa. Gracias, Chuchu. Eres el ratón más amable que he conocido. Bueno, la verdad es que quiero comer otra vez emparedados. Y si la mamá de Esopo los prepara, pues puedo comer muchos. Nunca había comido algo que estuviera tan delicioso y que me gustara tanto. Oye, Esopo, ¿crees que tu mamá nos preparará algunos cuando lleguemos a casa? Claro, Chuchu. Ella se pondrá muy feliz al prepararlos solo para ti. ¡Vaya, viva! ¡Qué felicidad! Yo estoy muy feliz de que vengas con nosotros, Chuchu. Desde mañana será una jornada feliz. Les nuages forment nos copains, les oiseaux vont se joindre à nous pour chanter ce chant d'amour. Tout aura vécu le bien, tu verras tout ira bien. Fais donc confiance à la vie, car elle te sourit. Demain c'est un jour nouveau, on part à zéro. Bueno, descansar aquí. ¿Ah? Eres una tortuga lenta, lero, lero, candelero, la colita, te meneo, lenta, 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 eso es lo que eres, lenta. Escucha bien, conejo, yo no soy una tortuga lenta. Claro que sí, podríamos estar aquí todo el día esperando a que recorriera 30 centímetros, ¿ah? Ya no estés molestándome. Eres lenta, 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 eres más lenta que un caracol. No hagas que me enfade o lo lamentarás. Uy, sí, qué miedo que te tengo. Puedo correr tan rápido que nunca me alcanzaría. Yo no estaría tan seguro. Ya me cansaste, conejo tonto. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Solo me causa risa. Oigan, oigan, ¿qué les sucede a ustedes dos? Sí, díganme por qué pelean. Este conejo tonto me ha llamado tortuga lenta y eso no es cierto. Todo lo que digo es pura verdad. Yo también puedo correr como tú, conejo tonto. ¿Quieres verlo? ¿Escucharon eso, amigos? Oye, tortuga, no digas eso. Sé cómo te sientes, pero nunca podrías ganarle a un conejo. Sí, uno debe saber cuál es su lugar en esta vida. ¡Entonces hagamos una competencia! Cielos, creo que eso no es muy inteligente de tu parte. Y te lo digo porque eres mi amigo, de verdad. ¿No te daría miedo competir, conejo tonto? Está bien, cálmate. Sí. ¿Quieres competir, conejito? ¡Por supuesto que sí! ¡Soy de lo mejor! Bien, ¿qué les parece? Hasta la cima de aquella colina, el primero que llegue a ese árbol será el ganador. ¡Uy, eso será facilísimo! Esta es la línea de arranque. El que se caiga tendrá que levantarse. ¡Prepárate para perder! ¡Pare que te comas sus palabras, conejo! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! Vaya, este conejo es muy veloz. ¡Vamos, tortuga! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Ha puesto una lombriz al conejo. Yo también, Frank. ¡Qué rápido! ¡Vamos, tortuga, más deprisa! El conejo es muy veloz. ¡Espérate un poco más! ¡Vamos! ¡No puedes!
Descansaré un poco. La tortuga viene demasiado lejos. ¡Vamos, tortuga, vamos! ¡Te queda mucha ventaja! ¡Tienes que hacerlo más rápido, más deprisa! ¡Le estoy dando ventaja! Conejo, ¿por qué te detienes? ¿Aún te falta para llegar a la meta? No tengo por qué preocuparme. ¡Esa tortuga es lentísima! Sí, tienes razón. Creo que será mejor descansar. ¡Claro! ¡Prefiero descansar un poco! ¡Masaje, por favor! Con mucho gusto, señor conejo. El masaje es mi especialidad. Yo también quiero masaje, por favor. ¡Al momento! ¡Vamos, quiero más! ¡Muévete! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy, señor conejo! ¡Más masaje, Chuchu, por favor! Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que esperas? ¡Vamos! ¡Ay, ahí voy, ahí voy! ¡Más masaje, Chuchu! ¡Ahora ráscame! ¡Ay, ay, ay! ¡Más masaje! Ay, ay, ¡tengo comisón! ¡Más, ay, voy, más! ¡Ráscame! ¡Date prisa, tortuga! ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Yo sé que tú puedes lograrlo! $100 a que pierde, Mike. Yo también pienso lo mismo, Frank. ¡Pobre tortuga! ¡Vamos, tortuga! ¡Date prisa! ¡No puedes! ¡Casi falta menos que al principio! ¡Aproveche tu oportunidad! ¡Ten cuidado de no despertarlo! ¡No pierdas la fe! ¡Yo sé que lo lograrás! ¡Ya estás muy cerca! ¡No te desanimes! ¡Vamos! ¡Eres lenta, pero segura! ¿Estoy? ¡Maldición! ¡Creo que me quedé dormido! ¿Eh? ¡Sí, es cierto! ¡Ay, conejo, ya dormilón. ¡Lo perdiste! ¡Pudiste haber ganado, pero te dormiste en tus laureles! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡De ningún modo! ¡No es culpa de la tortuga en que te hayas confiado! ¡Perdiste! Siento mucho haber dudado de ti, tortuga. Lo siento, en verdad. Sí, yo también estoy apenado. Nunca volveré a burlarme de nadie, lo prometo. Dilo, Pete. No importa lo lento que podamos caminar, mientras no nos demos por vencidos, siempre llegaremos a nuestra meta. Ajá. ¡Exacto! ¡Deberíamos seguir el ejemplo de la tortuga! ¡Hace que me avergüence! Calor. ¡Ah! ¡Miren allá! ¿Ah? ¿Eh? ¡Parece una aldea! Vamos hacia allá. Disculpe, señor, ¿podría darnos trabajo? ¿Qué desean? Estamos viajando juntos y necesitamos trabajar para ganar dinero y comprar un poco de comida. ¿Quieren trabajar? Muy bien. Solo entreguen esto en el próximo pueblo. Carguen al burro, darlo, ya lo llevará. Sí, señor, gracias. Si se porta mal, solo le jalan las orejas. Oiga, ¿qué contiene? Está muy pesado. No hay cuidado.
Él es un burro muy fuerte y podrá con toda esa carga. ¡Ay, me duele el lomo y también las patas! ¡Está haciendo mucho calor! Ay. ¡No, ya me estás fastidiando! ¡Te quejas demasiado! ¡Es que la carga está muy pesada! Es parte de tu trabajo, no te quejes. Entre más te quejes será peor y mejor que se desprisa. ¡Ay, me siento muy cansado! ¡Guau, qué agua tan refrescante! ¡Se siente bien! ¿No está muy profundo? No, no está profundo. Puedes estar tranquilo, Chuchu. No está nada profundo. ¡Vamos, camina, amigo! Oye, cruza con cuidado, Barlow. Está un poco resbaloso. ¡Camina! ¡Vamos, tienes que cruzar el río! ¡Ay, no puedo! ¡Me da miedo! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Oh, no! ¡Toda la carga se ha echado a perder! ¡El sapo! ¡Ayúdame a sacarlo de aquí! ¡Todo está arruinado! ¡Oh, no! ¿Ahora quién podrá defendernos? ¡Fabuloso! ¡Ya no tendré que cargar más! ¡Eres un tonto! ¡Has arruinado mi negocio! ¡Tengo demasiados competidores! Voy a confiar una vez más en ti, pero esta vez hazlo bien. ¿Entendido? Sí, señor. Vaya, la carga es más voluminosa, pero más ligera que la primera vez. Sí, claro, como tú lo estás cargando. Pero ya sé lo que voy a hacer. Ya sé cómo quitarme la carga. Oye, esta vez con más atención, Barlow. Vamos, amigo, tenemos que cruzar el río. Me voy a resbalar. Van a ver. No mires alrededor, Barlow. Sé que lo hiciste a propósito. ¡Ay, no! ¡No lo hice! ¡Está muy pesada! ¡Algodón! ¡Es algodón, burro tonto! Quisiste aligerar tu carga, pero el agua... Oye, quisiste aligerar tu carga, pero el algodón absorbe el agua y ahora será más pesada que nunca. ¡Oigan, ustedes también quedan despedidos! ¿Qué es eso? Porque no nos gusta perder el tiempo.
No las molesto, no entiende nada de música. Lo que les interesa es trabajar y trabajar todo el día como negras. Debemos prepararnos para el invierno, de otro modo tendremos problemas para cuando llegue el frío. ¿Quiere decir que ya piensan en el invierno? Sí que son precavidas, ¿verdad? Pero si aún es la mitad del verano. Es una tontería el trabajar con este calor. Puede ser muy dañino para la salud. ¿Por qué no descansan y juegan, eh? Ellas nacieron para trabajar. No pueden darse esos lujos. Es una lástima que no aprecien la música. ¿Qué es eso? Escuchen, no vale la pena. Será mejor seguir nuestro camino. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Esto es para que tenga fresca la cabeza! Oye, ¿por qué hiciste eso, eh? No se moleste, no tiene importancia. Sigamos adelante. Asustaré a los chicos. ¡Una, dos, mi pez! ¡Que apesta los pies! ¡Ah, gané! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Te ves al revés! ¡Gané! ¡Siete, ocho y nueve! ¡La colita se te mueve! ¡Ay, vamos a el león a un lado! ¡Ah! ¡No, no, chavoso! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Trátame con más respeto! Sí, sí, haremos lo que usted diga, señor. ¡Lo que usted quiera! ¡Ay, siempre se han burlado de mí, pero ahora mírenlos como siempre parecen gelatina barata! Ah, ah, también los asustaré a ellos. Vamos a ver qué pasa. ¿A dónde crees que van? Solo caminábamos. ¡Somos viajeros, por favor, déjenos pasar! Es que queremos regresar a casa, señor. Señor León, nos da mucho gusto conocerlo. Están muy asustados. Rugiré como un león. Sí, eso haré. Como un león. Descubrí, es el burro Barlow, lo sabía. Ay, me reconocieron por burro. ¡Ah, cómo ya te me engañaste! ¡No me crees! ¡No me crees! ¡No me crees! ¡Qué burro tonto! ¡Te metiste en un lío por mentiroso! ¡Toma, toma, toma! ¡Me quedé en grande! ¡Ya, perdónenlo! ¡Está llorando! Está bien, pero él se lo buscó. Pobre Barlow, no debiste hacer eso. Será mejor que nos vayamos. Espero que hayas entendido que no puedes convertirte en león solo por disfrazarte. Ah, lo siento, pero la gente siempre se burla de mí, así es que por una vez quería burlarme de ellos. Pero lo único que conseguí es que se burlaran más. Ay, cómo sufro. Los burros no deben llorar. Pobre Barlow. Barlow, espera un momento, espera. ¿Qué quieres? ¿Te gustaría venir con nosotros? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Estás hablando en serio? Claro que hablo en serio, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Me encantaría, soy un burro tonto, pero pronto seré inteligente, ya verás. Bien, ahora vámonos, todavía nos falta mucho por hacer. ¡Sí! De la hija de Mac,
nuages prendre nos copains. Les oiseaux vont se joindre à nous pour chanter ce chant d'amour. Tout aura vécu le bien, tu verras, tout ira bien. Fais donc confiance à la vie, car elle te sourit. Demain c'est un jour nouveau, on part à zéro. Salut! Si on te fait tracas, eh bien chanter avec moi. Demain c'est un jour nouveau, et on part à zéro. Si tu le veux vraiment, bloqueando el camino. No lo sé, pero parece una gran roca. Quizá cayó de algún deslave. Vamos a moverla. Es una roca muy enorme. Debe estar muy pesada. Intentaré moverla. Ay, ay, ay. Parece que se mueve. Parecía como que el oso te quería decir algo, ¿verdad? Sí, probablemente le estaba diciendo que no le parecía muy apetitoso como para comérselo, ¿verdad, amigo? Claro que no. ¿Quieren saber lo que me dijo? Me dijo que los amigos que te dejan morir solo no son amigos. Lo siento, Barlow, pero es que estaba muy asustado y me arrepiento, de veras, en serio. Yo también. Yo también, amigo. Bueno, en realidad, si pudiera yo correr más rápido, hubiera hecho lo mismo, lo mismo. ¿Entonces qué dices? ¿Volvemos a ser amigos sin resentimientos? Por supuesto que sí. Seremos los mejores amigos. ¡Sí! ¡Uno para todos y todos para uno! ¡Sí! ¡Seremos los mejores amigos! ¡Y andaremos juntos por todas partes! ¡Por todas partes! Y siempre nos ayudaremos mutuamente. ¡Tengo frío! ¡Estoy congelándome! ¡Ay, amigos! ¡Escuchen! ¡Peach es el hada de las flores y el frío la debilita mucho! ¡Peach, súbete a mi lomo! ¡Eso te dará mucho calor! ¡Barlow, en serio eres tan amable! ¡Gracias, Barlow! ¡Sujétate bien, precioso! ¡Barlow sí sabe ser un gran amigo! ¡Mucho frío! ¡Ah! ¡El sapo ha comenzado a nevar! ¡Por eso hace tanto frío! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Me estoy subiendo! ¡Oh! ¡Es el señor Grillo! ¡Ay, eres tu hijo! ¡Dame algo de comer! ¡No he comido hace muchísimos, muchísimos días! Lo sentimos mucho, señor Grillo. Nosotros tampoco tenemos que comer. ¿Entonces qué haré? Tienes que ayudarlo. Señor Grillo, resista. Thank you.
que yo veo? Es una casa. ¡Hola! ¡Por favor, abran la puerta! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Necesitamos ayuda! ¿Esta es la casa de las hormigas? Por favor, denos algo de comer. ¡Estamos hambrientos! Pero no entiendo qué sucede. Pensé que en este momento estarían dando un gran concierto musical. No tienes por qué ser tan cruel con el señor Grillo. ¿Por qué no? Él se burló de todas nosotras las hormigas. Cualquiera puede errar. Yo lo disculpo. Lo siento mucho. En verdad lo sentimos. Perdónanos. Ahora entren y coman, amigos. Está delicioso. Sí, está muy delicioso. Gracias, está delicioso. Esto está exquisito. ¿Por qué no comes un poco más? Ya estoy satisfecho, gracias. Oigan, amigos, miren, tienen suficiente leña y comida. ¿Saben? Debió haber trabajado durante el verano en lugar de perder el tiempo tocando el violín. Y nosotros debimos prepararnos para nuestro viaje. Los arrepentimientos siempre vienen después. Dijeron viaje. ¿Hacia dónde se dirigen, amigos? Al mundo de los humanos. ¿Eh? ¿Al mundo de los humanos? Es que nos dirigíamos hacia el sur, pero... Pero no sabemos si vamos bien. Se encuentran en la dirección correcta. ¡Ah, qué felicidad! Yo quiero seguir comiendo. Se llama la montaña de los dioses. Miren, más allá dicen que hay una tierra de misterios. Quizás sea la tierra de Esopo. ¿La montaña qué? La montaña de los dioses. Pero nadie ha logrado cruzarla. Es muy peligrosa. Esopo, sé que quieres ir a tu casa. Pero es un gran riesgo el que tendrán que correr tú y tus amigos. Hemos perdido a muchos amigos que han intentado cruzarla. Yo lo haré. ¿Eh? Yo tengo que hacerlo. He estado fuera de mi casa por más de un año y sé que mi madre debe estar preocupada. Yo la extraño mucho. La amo más que a nadie en el mundo. Debo regresar y darle aunque sea un poco de tranquilidad. Ya veo. Me agradan los niños valientes. Les daré algo de comer y con qué cubrirse. Nosotros cuidaremos del señor Grillo. No se preocupen. Gracias, señor Hormiga. Es usted muy bondadoso. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Mucha suerte. Que tengan buen viaje, amigos. ¡Adiós! 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 Soy el dios del invierno y nadie tiene permitido cruzar, así que regresen por donde vinieron. ¡No lo haremos! ¡Se atreven a desafiarme! ¡Les he dicho que no pueden pasar! ¡Regresen! ¡No nos detendremos! ¡Adelante! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Está en la calle! ¡Echa paja por el menos! ¡Está en algo! ¡Yo te ayudaré! ¡Está en la calle! ¡Ay! ¡Vamos, Rubén! ¡Abrimones! Viento del norte. La diosa de la primavera. No, nunca lo haré. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una competencia? Si yo gano, los dejarás pasar. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Vaya, una competencia. Suena muy interesante. El que haga que se quiten tus chaquetas ganará. Trato hecho. Yo seré el viento del norte.
ahora yo seré el astro solo. Yo les quitaré las chaquetas a todos. Compañerismo y perseverancia hicieron que triunfaran por sobre todas las cosas. Los he estado observando desde que vinieron a la tierra de los animales. Cuando regresen, cuéntenle a todo el mundo lo que aprendieron aquí. Tú serás un gran narrador de historias. Lo haré. Tus historias serán amadas, contadas y transmitidas de generación en generación, no importa el tiempo. Y todos aprenderán y escucharán con gusto tus fábulas. Gracias, diosa de la primavera. Muchas gracias, de veras. Y de ahora en adelante estarán a salvo. ¡Ah! Hijo mío. Lo siento, mamá. Nunca volveré a dejarte, te lo prometo. Me siento tan feliz como una lombriz. Se supone que los animales no hablan en este mundo.